comunicación corporativos. Es que hemos hecho el intento con usted de pues llevarlo a la Corte del Distrito Este de Nueva York, ahí con Vicente Serrano, de constantemente presentarle usted información nueva, análisis sobre lo que va ocurriendo con esto, y más que todo la denuncia ante pues esta falta de comunicación. Por eso le pido al equipo que nos grabe para hablar con otro gran compañero, otro gran periodista y un amigo, el querido Luis Guillermo Hernández, quien pues también considera que han verte leído, Luis Guillermo. Parece que de pronto el nombre García Luna en algunos casos desapareció. No, si existen los medios de comunicación corporativos, es para que le laven la cara, para que ponga su lado humano, como le mandaba besitos a su esposa, el oficial de policía encadenado, ¿no? Cuando bien nos va. Pero hay veces en las que, pues, nada. Nada de nada. Nos decimos, saludos con mucho gusto, Luis Guillermo. Toño, un gusto saludarte a ti, también a la audiencia de Sin Censura. A mí me sorprende mucho esta desfachatez de los medios de comunicación tradicionales, de los medios corporativos, que simple y llanamente han desaparecido de sus titulares, desaparecido de sus portadas, toda referencia, prácticamente toda referencia a este juicio penal, a este juicio en contra del hombre fuerte de Felipe Calderón en materia de seguridad. Y tiene que ver, creo yo, no solo con un contubernio del que fueron parte desde el principio de la administración calderonista, que incluyó pactos de silencio abiertos, explícitos, en los que los medios, a cambio de grandes tajadas de millones de recursos públicos, accedieron a silenciar, a invisibilizar este proceso de descomposición social en el que caía nuestro país, mientras el crimen organizado se apoderaba de las estructuras de seguridad, de las estructuras políticas, de las estructuras gubernamentales federales en nuestro país. Me sorprende porque, a pesar de que ya prácticamente toda la población mexicana consciente sabe que estos medios de comunicación dependieron económicamente del gobierno de Felipe Calderón, pero también editorialmente de sus diferentes personeros, de sus diferentes guardianes en materia informativa, hoy quieren seguir manteniendo esa lógica, quieren seguir manteniendo esa dinámica de silencio, de opacidad, de aquí no pasa nada. Y como tú bien dices, caen hasta en el ridículo, mi querido Toño, de convertir uno de los juicios más brutales de descomposición estructural, política y gubernamental en México en una odisea de amor en la que Genaro García Luna le manda besos a su esposa y ella le contesta cual Julieta al pie de su balcón con un guiño de ojos y la esperanza de que todo saldrá bien. Ridículos, pero además, creo yo, hasta cierto punto criminales, porque no podemos olvidar, no debemos olvidar y no vamos a quitar el dedo del renglón de la realidad que se apoderó de nuestro país, mi querido Toño, durante ese sexenio de sangre y de muerte. Gente que hoy se las da de grandes libertarios, de grandes luchadoras y luchadores por la libertad de expresión y que en realidad sirvieron de correa de transmisión para ese gobierno narcoligado a los grupos delincuenciales más feroces, más brutales, más sanguinarios de nuestro país. A mí no se me olvida, mi querido Toño, no se me olvida que Daniel Moreno, hoy director de Animal Político, era el brazo derecho de Juan Ignacio Zavala, el cuñado de Felipe Calderón, en los medios de comunicación corporativos. A mí no se me olvida que Mario Campos, hoy conductor en Foro TV y en Ibero Radio, era el encargado de la radiodifusión calderonista. A mí no se me olvida que Gabriela Barkentin estaba allí
posicionando los mensajes de la derecha en los medios de comunicación alternativos. A mí no se me olvida que el memero este Risco le concedió una entrevista larguísima a Felipe Calderón, donde no lo bajó de gran estadista, gran presidente y gran personaje. A mí no se me olvida mi querido Toño, Carlos Elizondo Mayer Serra, Denise Dresser, a mí no se me olvida Ezra Chabot, a mí no se me olvida Leonardo Curcio, a mí no se me olvida que todos estos sujetos hoy dándoselas de grandes comunicadores, de grandes intelectuales, de grandes pensadores de los medios de comunicación, sirvieron al gobierno más corrupto y más pernicioso que hayamos vivido en las últimas décadas. Que María Amparo Casar, que Salvador Camarena, que Salvador García Soto, que Raimundo Riva Palacio, que Pascual Beltrán del Río se hagan cargo de haber sido corresponsables en difundir la mentira y en ocultar la corrupción y la sangre que bañaron a nuestro país en el sexenio calderonista. No, y fíjate, además, a Daniel Moreno lo saludaba de mano y personalmente en Televisión Nacional, Peña Nieto, en las celebraciones por el Grito de Independencia. Y todos esos que has mencionado tenían ahí su relación de pompa y nalgada con los expresidentes. Se menciona en los cafecitos incluso de Ciro Gómez Leyva con el mismo Genaro García Luna. Pues está también, no te olvides, mi querido Luis Guillermo, mi querido público consentidor, ahí está el partido de fútbol de la selección que vio Ciro Gómez Leyva con Emilio Lozoya Austin, ¿no? Cuando no estaba en prisión, cuando no era el enemigo público de estos conservadores, ¿no? Esa es la realidad. Todos ellos están entrelazados entre sí. Yo lo he dicho una y otra vez, parezco disco rayado. Todos ellos tienen relaciones entre sí y nos los han impuesto, desafortunadamente, pues en los principales medios de comunicación, en los principales puestos, etcétera, etcétera. Y por eso que le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque al hablar de estos personajes impuestos en los medios de comunicación corporativos, convencionales, al hablar de estos personajes impuestos en la política, en los mejores puestos empresariales, que, insistimos, no dudamos que tengan sus buenos estudios, no dudamos que hayan ido a las mejores universidades, incluso en el extranjero, pero de eso a que se merezcan el puesto en el que están o la columna que tienen, hay una diferencia abismal. Lo único que tienen son apellidos de alto pedorraje, como el apellido Larraqui. Bueno, pues resulta que corrieron, le dieron una patada en el trasero a Carlos Alarraqui, conocido pues racista, conocido pues no sé, ¿no? Hay tantos adjetivos para este señor que hoy tiene un medio de comunicación muy cuestionable, un medio que se llama, no voy a decir cómo se llama el medio para que usted no lo vea, guácala de pollo con ese medio, y que pues nosotros, usted que nos ve, que nos escucha, no lo conocíamos. Yo creo que tampoco el muy entendido de Luis Guillermo Hernández, que está aquí con nosotros, no lo conocíamos de nada, ¿no? Pero sí fue muy conocido en las esferas del poder. Fue el publicista de muchos políticos priistas. Entre ellos sí era muy, muy conocido. Pero de pronto, el Universal llegó con nosotros a decirnos, van a leer las cartas de Carlos Alarraqui. Y nosotros le dijimos al Universal, ¿quién chingados es Carlos Alarraqui? Pues es un güey que hace unas cartas bien chingonas y lo van a leer y se chingan mexicanos, ¿no? Eso es, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a leer este cuate? ¿Quién chingados es, no? Bueno, pues resulta que lo acaban de correr del Universal y por supuesto que ya está denunciando algún tipo de censura por parte de López Obrador, de su gobierno, cuando, señoras y señores, es el Universal uno de los diarios más golpeadores del gobierno de López Obrador, es uno de los diarios que definitivamente lo enfrentan constantemente, todo el tiempo le están pegando con pifias periodísticas incluso, ¿no? O sea, esa es la realidad del Universal. Mira, quiero Luis Guillermo, porque sé que tú también estás muy
compenetrado con este tema, muy interesado en este tema. ¿Por qué no escuchamos las declaraciones del tipejo este y las comentamos en unos momentos más? Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alarraqui, se la dirigí a todos ustedes. Y antes de empezar a leer la carta, les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo y sus conocidos. Como siempre, mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a todos mis amigos lectores. Y entre paréntesis, me voy muy agradecido. Estimados amigos lectores, el día martes 24 de enero por la tarde, recibí una llamada de mi querido hermano y jefe editorial del mejor diario de México, David Aponte, para informarme que la carta semanal de este jueves 26 sería la última carta que escribiré en mi querido diario de El Universal. Las razones eran obvias y no había necesidad de profundizar más. Con toda entereza, acepté la decisión de los miembros del consejo y heme aquí, empacando y despidiéndome de todos ustedes. Por mi parte, Póngale pausa, don David, póngale pausa. ¿Sabe qué es esto? ¿Tú sabes qué es esto, Luis Guillermo? Es el violín más pequeño del mundo, la canción más triste del mundo para el pobre de Carlos Alarraqui, que tuvo que empacar sus calzoncitos para irse de ahí del Universal. Vamos a seguir escuchando este cuento. Por mi parte, lo único que tengo en mi corazón es agradecimiento. Agradecimiento para la familia Ily Ortiz por haberme recibido hace 4 años con los brazos abiertos en este maravilloso medio. Agradecimiento para David Aponte y todo el staff por su enorme actitud de ingresarme en este equipo de las estrellas. Agradecimiento a todos los extraordinarios periodistas, columnistas y reporteros que tuve el gusto de conocer. Pero sobre todo estos agradecimientos están ustedes, sí, queridos amigos lectores. Está mi cariño y mi gratitud para todos ustedes. Su opinión valiosa y su amistad incondicional llenaron cada jueves mi corazón. Por todo esto, mis queridos lectores, gracias. Mil, mil gracias. Y para terminar, la vida continúa. Las cartas de Alarraqui seguirán publicándose, como es su costumbre, todos los jueves en los siguientes medios. En las páginas de Atípical TV, ya sea... Guácala, ¿quién va a buscar Facebook? Eso que le digo, nos lo impusieron. Esto que plantea Carlos Alarraqui de que por razones obvias, pues es esa, ¿no? El echarle la culpa, como de costumbre, al gobierno del presidente López Obrador, de su evidente fracaso. Evidente fracaso. ¿Quién lee las cartas de Alarraqui? Pues nomás los ultraderechistas fachosos ahí que ven su programa, ¿no? O sea, que pues esa es la realidad. Y te escucho, Luis Guillermo, porque sé que ya te mueres de ansias de hablar sobre este tema. Perdón, público querido de Sin Censura, no me pude aguantar la tristeza y la melancolía, el dolor profundo de saber que una de las plumas más ilustres, más preclaras, más ínclitas de nuestro país ha perdido su espacio. Pero hay que decirlo con absoluta claridad, Toño, las causas son obvias, las razones son efectivamente claras. El periódico El Universal atraviesa por una de las crisis económicas más profundas de su historia, porque dejó de recibir millones y millones y millones de recursos públicos. El periódico El Universal, que en el 2018 le apostó a la candidatura de MID
José Antonio Meade, y que incluso contrató para sus estructuras directivas a algunos de los aliados de Meade en la Cancillería y los colocó en los puestos clave del periódico para estar preparado para el nuevo sexenio. Se llevó un palmo de narices cuando el pueblo mexicano decidió darle la presidencia de la República a López Obrador. Y aunque al principio del sexenio, mi querido Toño, hicieron todo lo posible por convencer a López Obrador y al gobierno de seguir dándole millones y millones al Universal, incluso llegando a la triste abyección de ir a tocar las puertas de la Secretaría de Hacienda, algunos de ellos casi de rodillas, para que siguieran fluyendo los millones, el gobierno de López Obrador le cerró la llave, porque era una llave excesiva, oprobiosa y completamente desconectada de la realidad. Y desde entonces, mi querido Toño, desde 2018, el Universal ha ido achicándose, achicándose y achicándose hasta convertir su redacción prácticamente en un bote donde solo caben unas cuantas personas que luchan por seguir recibiendo recursos. Por eso, Carlos Alarraqui se quedó sin espacio. El año pasado les redujeron el sueldo a casi todos los colaboradores del Universal en 60%. Casi despidieron a la mitad de la estructura de redacción del periódico y se quedaron con unos cuantos. Este año, el plan del Universal es reducir todavía más su redacción y deshacerse de por lo menos el 50% de las plumas como la de Alarraqui, que ya nadie lee, que nadie respeta y que solo provoca náusea. Esa es la realidad del Universal y esa es la realidad del despido de este sujeto verdaderamente lamentable que por pura circunstancia de golpeteo tuvo un espacio en un medio de comunicación. Si hubiera honorabilidad, mi querido Toño, si hubiera dignidad en los medios de comunicación, fascistas como él no tendrían cabida en los espacios de difusión. Y afortunadamente, hoy la prensa corporativa, esa que vivió de la ubre gubernamental durante décadas, se encuentra prácticamente al borde de la extinción. Y gente como yo, que hemos luchado contra este régimen corrupto de periodismo servil y abyecto con cargo al erario, lo celebramos no con las lágrimas, sino con la más sonora de las carcajadas. Qué bueno que ese periodismo vil está muriendo, mi querido Toño. Qué bueno que ese periodismo chayotero está viendo sus últimos días. Y qué bueno que van a correr a muchos, muchos más de las filas de opinadores que no dicen nada, que no aportan nada a nuestro país. Que empiecen con Alarraqui y que terminen con toda esa runfla de opinócratas que no aportan nada bueno a la discusión nacional. Sí, se le puede llamar periodismo, mi querido Luis Guillermo. La verdad es que de periodismo no les veo nada, ni de periodistas, pero bueno, allá ellos. Y mira, en estricto sentido, hasta cierto punto sí es culpa de López Obrador, porque como bien mencionas, les han quitado estas prebendas, estos millones y millones en la publicidad oficial, lo que ha provocado que sus medios se vayan a la chingada, ¿no? Esa es la realidad, que se pierdan de todo lo que obtenían, que pierdan también patrocinadores. Esto es algo que, mira, yo a mi paso por los medios de comunicación corporativos, discutimos en algún momento llegué a tener una junta con ejecutivos de Azteca, siendo jefe de información de Azteca América, la que no entendían cómo funcionaban las redes sociales, ¿no? Como no entendían, nadie lo entendía en ese entonces, ¿no? O qué alcance podrían tener. Había mucha preocupación, mucho nerviosismo, como ahora con el juicio de Genaro García Luna. Y esa pues fue la realidad de muchos. Poco a poco la gente se va a estar haciendo de estos medios independientes en los que verdaderamente hay libertad de expresión,
en los que verdaderamente hay periodismo libre, en los que podemos nosotros como mexicanos y mexicanas, como ciudadanos del mundo, alzar la voz y hablar y no esperarnos a que nos impongan a personajes con apellidos de alto pedorraje, como el apellido Alarraqui, el apellido Loret de Mola, el apellido Ferriz. Ya de eso estamos, pero mire, hasta aquí los mexicanos, ya hasta aquí está el pueblo de eso es una realidad, ¿no? Y poco a poco, creo, querido Luis Guillermo, tu pronóstico se irá cumpliendo. No solo despedirán a estos cuates de sus medios de comunicación, sino que esos medios de comunicación van a perder a sus patrocinadores, van a perder cualquier tipo de financiamiento y solo les quedará lo que les está dando la ultraderecha, que también cada vez pierde más poder, estoy convencido. Y querido Luis Guillermo, pues te agradezco, por supuesto, te agradecemos a nombre del equipo de Sin Censura estos comentarios tan interesantes, que pudimos pasarla muy, muy bien aquí, reírnos del fascista ese. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente te vea, te lea. Lea, por favor, y siga, por favor, a Luis Guillermo Hernández. Le pone unas chingas a los conservas, a los fachos, que híjole, es el martillo de los chayoteros. No me quieren, mi querido Toño, no me quieren porque los traigo agarrados de la cola y no los pienso soltar. Y muchas gracias por tus palabras, porque efectivamente, Toño, este es el tiempo de los espacios independientes, este es el tiempo de los proyectos alternativos como Sin Censura o como humildemente el que yo intento construir en mi canal Luis Guillermo Hernández Sexta W y a través de mis redes sociales Luis G. Hernán y Sexta W. Es el tiempo de los periodistas libres, que a lo mejor no tendremos grandes recursos, pero tenemos gran dignidad, gran honestidad y sobre todo absoluta transparencia. Así que, mi querido Toño, mientras observamos desde esta orilla cómo naufragan los grandes transatlánticos informativos yéndose a pique inevitablemente, te mando un abrazo, te mando un saludo con mucho cariño, con mucho respeto y también a la audiencia de Sin Censura. Aquí andamos construyendo territorios nuevos para el periodismo libre. Un abrazo que es correspondido, querido Luis Guillermo, un abrazo que también va hasta donde te encuentres y por supuesto todo el apoyo a La Sexta, porque necesitamos más de estos medios. Aquí en Sin Censura no creemos en la competencia, aquí queremos que todos puedan tener su voz, puedan tener el micrófono abierto. Muchas, muchas gracias, Luis Guillermo. Hasta pronto, suerte. Gracias al querido Luis Guillermo. Mire, la verdad es que lo mismo decían con Loretit, con Carlos Loret de Mola, que le habían quitado. Para dar la bienvenida a otros dos grandes amigos, esta mesa se va a poner muy buena. Le doy la bienvenida a la querida Sofía Lameiro, analista política, feminista, obradorista. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Toño, qué gusto estar de nuevo por aquí contigo también, con toda la audiencia de Sin Censura. Y también, pues también es un gusto contigo, querida Sofía, también al querido Julián Atilano, que te digo, se va a poner muy interesante esta mesa, al sociólogo y analista político Julián Atilano. ¿Cómo estás, Julián? Querido Toño, muy bien, muchas gracias por la invitación, por platicar contigo, con la familia de Sin Censura y por supuesto con Sofía, una gran amiga. Pues, ¿qué les parece que vamos ya de lleno a este tema que está causando espuma por la boca entre muchos en el conservadurismo? Resulta que el Instituto Nacional Electoral, sus consejeros, está... En las últimas horas decidieron declararle, según ellos, la guerra al gobierno de México en cuanto al plan B, a la reforma electoral. Lorenzo Córdoba ordena al secretario ejecutivo del INE que se interpongan todos los recursos jurídicos para frenar el plan B, además de que, pues, junto con su pioresnada Ciro Murayama, aseguran en los medios que siempre los apapachan y que siempre los llevan, que el plan B pone en riesgo las elecciones presidenciales en 2024 y atenta contra la democracia. Y fueron la comidilla, en definitiva, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador aseguró que engañaron a muchos con eso del no se toca. Los exhibió muy duro, exhibió que, pues, obviamente, este plan B es una pintadita de lo que se quería para la reforma electoral y que lo único que se está buscando con el plan B es que no
tengan, pues vamos, esos salarios millonarios que tienen, los privilegios que tienen. ¿Qué opinas sobre esto, Sofía? Bueno, creo que ha sido una batalla constante el tema de los presupuestos que reciben muchas de las instituciones públicas del país y sobre todo lo poco eficientes que han sido con los recursos públicos que reciben, ¿no? Y un caso emblemático, pues, es el caso del INE. Y llama mucho la atención la respuesta y sobre todo la defensa que hemos visto por parte de la derecha, que no ha sido la de, bueno, vamos a eficientar, vamos a demostrarle a la gente por qué el presupuesto que recibimos es tan eficiente, ¿no? Sino todo lo contrario, nos han querido vender una imagen del INE de que funciona perfectamente y que más bien deberíamos de darle todavía más dinero, ¿no? Desgraciadamente todos los mexicanos y todas las mexicanas conocemos perfectamente las deficiencias del INE y sabemos que es necesario que se cambien algunos mecanismos que tienen de funcionamiento, sobre todo en el término de los recursos públicos que ejercen para hacerlo más eficiente, que dejen de recibir salarios tan grandísimos muchos funcionarios, que hay que decirlo, no son la mayoría de los que trabajan en el INE. Y sobre todo, pues bueno, hablando específicamente de lo que decía el presidente en la mañanera, creo que es muy importante que engañaron con mucho a muchas personas el tema de que el INE no se toca y que realmente el INE estaba en riesgo por el tema de la reforma electoral que había presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que en realidad lo que se proponía pues eran ciertos cambios, pero todo lo contrario a lo que estuvieron argumentando durante casi un mes, poquito más de un mes, sobre la supuesta desaparición del INE y la supuesta pues labor del presidente de querer controlar el INE de una u otra forma, ¿no? Y esto ha sido, y creo que vale la pena que se mencione cada vez que hablamos de esto, que toda esta campaña de desinformación sobre el tema de la reforma electoral que se presentó y sobre todo el tema del INE no se toca, estuvo acompañada por parte de los medios de comunicación masiva, ¿no? Y que constantemente estuvieron promoviendo mentiras, verdades a medias, y que son de verdad copartícipes en desinformar a la población sobre los cambios que se quieren hacer respecto a la democracia del país. Mentiras y verdades a medias, definitivamente. No podemos considerarlo de otra forma, este apapacho que le dan en definitiva a los consejeros. Y le pido al equipo que nos grabe, porque también quiero escucharte a ti, Julián, ante... mira, creo que las declaraciones del presidente López Obrador pues son obvias, ¿no? Obviamente iba a decir que no le tiene algún tipo de respeto al INE, obviamente iba a plantear que pues lo que él quisiera es que hubieran consejeros o los que se van a renovar que sean honestos, no como los que están ahorita. Obviamente iba a desestimar al racista de Lorenzo Córdoba, pero nosotros como mexicanos, creo que de principio tendríamos que darnos cuenta de esta situación, de dos supuestos árbitros electorales que han determinado en favor o en contra de partidos políticos, que a pesar de que se permita y que es completamente entendible que tengamos algún tipo de ideología, ellos por supuesto tendrían que quitarse el sombrero de conservadores que son, de ultraderechistas que son, y ponerse el sombrero democrático del arbitraje, ¿no? En cualquier sentido, pero no lo hacen, publican libros en contra de un gobierno, se expresan en ferias de la ultraderecha con pensamientos muy conservadores y ahora buscan hacer lo que se pueda para minar el esfuerzo con tal de que exista algún tipo de bloqueo, de tope a sus privilegios, Julián. Mira, lo que está haciendo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama particularmente es lamentable. Han destruido, Lorenzo Córdoba lleva ya casi 15 años, imagínate qué democrático es eso, han destruido al órgano electoral. No es posible que estos dos personajes actúen de forma facciosa. Estamos viendo que actúan básicamente por una consigna política, y la consigna política es ir en contra del obradorismo y de fondo ir en contra de la democracia. Fíjate, en este marco, Toño, pues acaban de publicar un libro, porque lo que hacen es propaganda en contra del movimiento de la 4T, y acaban de publicar un libro en donde la tesis central es que en el ADN del mexicano no existe la democracia, es decir, que el pueblo de México no es democrático, Toño. Pero a ver, le pregunto a la familia de Sin Censura. 2018, la elección de 2018 fue un momento realmente extraordinario.
quien analice los resultados electorales en la historia contemporánea de México puede observar que la elección de 2018 una de sus particularidades fue la alta participación política. Eso es un simple indicador para comprender que la población mexicana es democrática, pero no se queda en eso, no se queda en las elecciones, Toño, va más allá. Por ejemplo, en este sexenio han habido un sinfín de consultas populares que algunas son organizadas por el propio gobierno y algunas vienen desde la propia gente, que la propia gente organiza para consultar alguna petición. Eso también nos habla de democracia. El hecho de que la gente participe cada vez más en la opinión pública, los conservadores a esto le llaman polarización, pero como ha dicho el presidente, algunos hemos dicho ya desde algún tiempo que esto es politización, también nos habla de una cultura política democrática. En ese sentido, que el presidente del Instituto Nacional Electoral y el lacayo de Ciro Murayama digan que la cultura política mexicana no es democrática simplemente porque en este momento la mayoría de la población aprueba a un presidente, a un gobierno, ya ha salido a las calles a manifestarse en contra de gobiernos neoliberales, me parece que es una visión elitista que estos personajes tienen hacia la democracia. Y no solo eso, ven a la población como menor de edad. Y, para rematar, no conocen realmente qué es el mexicano, quién es la mexicana, el mexicano. Me parece muy lamentable. Y peor, Toño, 15 años siendo el director del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente, y que no haya podido ni siquiera fomentar la participación, porque recordemos, una de las obligaciones del órgano electoral es promover la participación política. En todo caso, en el diagnóstico que está dando, el cual es erróneo, pero en el diagnóstico que está dando, él es responsable, ¿no? Porque le toca promover la participación y no lo ha hecho. Ya vimos que lo que está diciendo es falso. Quedan muy exhibidos estos dos personajes, se muestra, se observa que definitivamente están muy molestos con la democracia actual mexicana, porque lo que ellos quisieran es que estuviera la derecha, estuviera el PAN gobernando. Hace unos días escuchamos en estos audios de Laida Sansores cómo aparece en un chat Lorenzo Córdoba operando a favor de Alito Moreno para que Alito Moreno se quedara con el control del PRI. Ese es el consejero presidente del INE. Es alguien que está actuando en contra del pueblo. Me parece lamentable y qué bueno que se exhiba a estos dos personajes. Yo quiero, de hecho, que vayamos más allá con esto que planteas, Julián, sobre las declaraciones en este libro que nos plantean a los mexicanos con un mapa genético ajeno a la democracia. De hecho, le pido al equipo que nos grabe para ir con ese tema con Sofía. Hoy el presidente López Obrador incluso planteaba que cómo iba a querer él a Lorenzo Córdoba, pues si se trata de un racista, recordando ese hecho de hace algunos años, en 2015, cuando el tipo este, con un lenguaje muy soez, fue grabado burlándose de los pueblos originarios, discriminándoles después de un evento que tuvo con ellos, y que a pesar de eso no perdió su puesto, ni su credibilidad, etcétera. Yo quiero insistir en esta situación. El presidente obviamente se va a expresar así de sus adversarios políticos, pero nosotros como mexicanos tendríamos que darnos cuenta de este tipo de situaciones por parte de los que aún detentan el Instituto Nacional Electoral, esos que a capa y espada consiguieron que algunos salieran a marchar con la supuesta consigna de que el INE no se toca, esos que han estado colmados siempre de privilegios y que nos desprecian. Esa muestra de hace varios años se repite ahora con ese discurso en el libro que escriben en coautoría, si se le puede llamar así, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, el decir que no está en nuestro ADN la democracia. ¿Qué opinas, Sofía? Pues bueno, creo que es una demostración una vez más de el poco respeto que tienen los consejeros por el pueblo mexicano, ¿no? Me recuerda mucho a lo que dijo Enrique Peña Nieto con que la corrupción era parte de la cultura mexicana, y es una lectura muy de
de desprecio hacia la población, al grueso de la población mexicana, ¿no? Considerar que todas estas conductas o que el INE, digo, perdón, que la población no es democrática o no le interesa la democracia o que la corrupción es parte de nuestro día a día y de lo que hacemos todo el tiempo, pues demuestra, uno, que hay un desconocimiento total de la población mexicana, que no se ha profundizado realmente en las circunstancias que vive día a día el pueblo mexicano, que no han realmente visto cómo es realmente la cultura mexicana, y sobre todo pues demuestra que no hay un interés por hacerlo, ¿no? Y pues no es de extrañar, ¿no? Sabemos que Lorenzo Córdoba constantemente ha despreciado al grueso de la población, estando aliado con el sector conservador y haciendo frente constantemente al gobierno más popular que en los últimos 30 años, pero sobre todo que no ha querido escuchar las exigencias del pueblo mexicano por mejorar una de las instituciones que él mismo representa, y pues porque además también es un racista, como lo explicó y lo demostró en este extracto que se publicó hace unos años de Lorenzo Córdoba con su desprecio a las comunidades indígenas, ¿no? Y no es la primera vez que hemos visto este tipo de situaciones por parte de Lorenzo Córdoba, ¿no? Y creo que es muy triste ver que una persona así encabeza una de las instituciones públicas tan importantes del país, pero sobre todo creo que también nos demuestra que él es conservador en esencia y que además es incapaz realmente de seguir en este puesto. Afortunadamente ya se van y ya no van a seguir afectando esta institución pública, pero sí es importante que quienes vayan a ser los consejeros y futuros consejeros y consejeras del INE, pues tengan ahora unas atribuciones diferentes que consideramos importantes en la población mexicana. Y también, pues bueno, que pues dejen de promover este tipo de conductas, ¿no? Creo que es muy triste ver este tipo de acciones, que ahora se publique un libro haciendo creer a la población mexicana, o al menos a un sector, porque sabemos a qué sector va dirigido este libro, que realmente los mexicanos no tienen interés en la democracia, ¿no? Porque al final del día, el pensamiento subyacente que se busca promover es el de que los mexicanos no merecen votar por quienes van a ser sus gobernantes, o al menos el grueso de la población no merece votar, ¿no? Y es este mismo argumento aristocrático en el que solamente aquellos que tienen estudios, que tienen una condición socioeconómica suficiente, son aquellos que merecen votar, ¿no? Por eso hemos visto constantemente este tipo de acciones que son, y este tipo de declaraciones peyorativas hacia el grueso de la población mexicana, en el que constantemente desprecian la participación del pueblo mexicano, ¿no? Y creo también en una de las cuestiones fundamentales que promueve Lorenzo Córdoba, diciendo que el INE le dio la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, también se esconde este tipo de pensamientos, ¿no? Porque se desprecia la participación ciudadana, la participación masiva que hubo en el 2018, y además también se desprecia, pues, todas las personas voluntarias que constantemente durante la elección del 2018, durante la del 21, incluso años anteriores, durante el día de la elección están ahí participando, ya sea en la defensa del voto, haciendo parte de labor de representantes de casilla, de funcionarios de casilla y sobre todo pues de perdón, mi gato está gritando, y de también pues de quienes son participantes simplemente con su voto activo y de información, ¿no? Que eso creo que también es muy relevante para pues tener un resultado como lo tuvimos en el 2018 y también como lo hemos tenido en el 2021, ¿no? No te preocupes, yo también tengo gatos y ay, cómo son traviesas, pero sí, en efecto, la participación tendrá que ser fundamental, pero ya quisiera, quiero de hecho pedirle al equipo que nos grabe con esto pasar con esto a Julián. Algo que menciona Sofía es fundamental, la designación de nuevos consejeros electorales. En semanas pasadas se ha planteado que estos consejeros, los que podrían ocupar esos cargos, pues vienen de lo mismo, ¿no? Vienen también del conservadurismo, siguen siendo impuestos por el conservadurismo y nos vamos a desafortunadamente enfrentar a un círculo vicioso en el que tal vez llegue uno peor que Lorenzo Córdoba. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Julián? Pues sí, mira, justo es decepcionante que en esta
coyuntura, en esta posibilidad que se abre para que lleguen 4 nuevos consejeros, consejeras que sustituyan al impresentable de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y que además pues se va a elegir nuevo consejero o consejera presidenta, es lamentable que el panorama sea desalentador y que muy posiblemente lleguen, yo no sé si peores que estos dos personajes, porque de verdad que ellos han rebasado cualquier frontera. Pensamos que después de Luis Carlos Ugalde no habría alguien peor, y parece que Lorenzo Córdoba le dice con permiso a Luis Carlos Ugalde, pero sí creo que no va a haber sorpresas alentadoras para la democracia en México. Sin embargo, sí creo que no va a ser igual que Lorenzo Córdoba, yo creo que van a ser más cautos, por el simple hecho de que estamos en nuevos tiempos políticos, nuevos aires políticos. Lorenzo Córdoba llega durante, pues básicamente impulsado ya cuando se cambia al INE, impulsado por Enrique Peña Nieto. Es alguien que lo impulsó el PRI, al igual que Luis Carlos Ugalde lo impulsó el propio PRI. Elba Esther Gordillo, para ser más claros, cuando ella era coordinadora de la bancada de diputados en el Congreso, fue quien promovió a este tipo. Y ahora vamos a ver cómo se mueve. Recordemos que la votación se hace en el Congreso, ya hay mayoría de Morena, entonces es muy probable que pues tal vez llegue alguien medio moderado, cargadito un poco a la derecha, es muy posible, pero sí creo, espero no pecar de optimista, que no va a ser igual que Lorenzo Córdoba, porque mira, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ya los trascendió el odio que tienen, ya lo que ellos tienen es una fobia, o sea, realmente ellos operan de forma sesgada, no son hipócritas como los otros consejeros que ahí más o menos tratan de aparentar que son objetivos, y ya vemos en sus fallos que realmente no lo son. Estos tipos se han quitado la máscara, estos tipos son unos cínicos, son personas que realmente, como dijo Sofía, detestan al pueblo mexicano. ¿Qué querían? Que saliera el pueblo, pero realmente el pueblo, a defenderlos. No salió. ¿Y cómo va a salir el pueblo a defenderlos si ellos, Lorenzo Córdoba, pues habla en contra de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios en México? ¿Cómo van a salir a defender a estos tipos si estos tipos decidieron no bajarse el sueldo, cuando hay personas que en promedio pueden ganar, en el mejor de los casos, 6,000, 7,000, 8,000 pesos, según el propio INEGI, y estos tipos ganan más que el presidente? Personajes que tienen realmente salarios muy amplios, y no solo eso, una serie de prestaciones de locura. Mira, Toño, tienen una prestación que es un seguro muy amplio, que incluso incluye cosas que pueden llegar a rayar ya en el extremo. Por ejemplo, que Lorenzo Córdoba lo asalten en la calle y que pues se sienta mal al otro día, se sienta con miedo, con pánico, y entonces ese seguro le cubre para que vaya a una terapia psicológica y esté en tratamiento y pueda pedir este espacio y no sé qué. Es decir, realmente lo que ellos reciben, las prebendas que reciben, son realmente pues una grosería para el pueblo de México. Ya lo documentó Nancy Flores desde el año pasado, gastan varios millones de pesos en tintorería. Realmente es absurdo, o sea, realmente están muy lejanos de la sociedad, no la conocen, son dos personas que no conocen al pueblo de México y por eso se atreven de forma temeraria a decir que el pueblo de México es autoritario. Por favor, lleva 15 años al frente del INE, lleva 15 años ahí, esa persona, bueno, dentro del INE, pero ya 15 años, y se atreve a decir que López Obrador, quien fue elegido democráticamente, es autoritario. ¿Quién eligió a Lorenzo Córdoba y quién eligió a López Obrador? Es realmente constitucional y democrático por un lado, y por otro lado es un esquema totalmente antidemocrático lo que sostiene a Lorenzo Córdoba. Cuando salga Lorenzo Córdoba del INE va a seguir teniendo un seguro de gastos médicos mayores cuando se regrese a la UNAM, y lo va a seguir pagando el INE. Imagínate nada más, es realmente desastroso lo que estamos viendo en el órgano electoral, y te digo, yo espero que estos 4 consejeros, consejeras que lleguen sean más cautos y sepan escuchar lo que estamos viviendo actualmente y el contexto actual, porque recordemos que el órgano electoral se debe al pueblo de México y no a una pequeña élite, o como dijo hoy el presidente, que
usualmente o históricamente han respondido a los intereses de la clase política y empresarial. Ya basta con eso. Cuidado, para que también nos demos cuenta, como bien menciona Julián, este plan B a la reforma electoral busca ponerle un tope a estos privilegios que tienen los consejeros electorales. Existe con esta intención la posibilidad de que, así como le quitaron las pensiones a los expresidentes, también estos sujetos, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y sus amigos, pues no tengan esos privilegios que no se merecen, y que pues no, creo que pues son muy cuestionables para cualquier persona, ¿no? Específicamente a funcionarios públicos. Así que pues esperemos lo que determine la Suprema Corte de Justicia ante este caso. Va a ser algo impugnado. Nosotros lo único que le podemos decir a usted que nos ve, que nos escucha, es que fiscalice a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se quede de brazos cruzados. Si usted revisa esa Suprema Corte de Justicia, revisa esos fallos que hacen y revisa qué juez, bueno, qué ministro o qué ministra determinó qué, va a haber una situación muy distinta. Los ministros podrían actuar de forma muy distinta, así que fiscalícenlo. Y compañeros, no me queda más que agradecerles por su amabilidad en estar compartiendo este espacio con nosotros, y les pido por favor que nos compartan en sus redes sociales. Estamos con Julián. Por favor, Julián, compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, Toño. Un placer, como siempre, estar charlando aquí con esta gran familia. @JulianAtilano en Twitter, ahí me pueden contactar. Y pues un gusto, como siempre, un saludo a ti, Toño, otro saludo a Sofía. Sofía, también tú compártenos tus redes sociales. Y un día, a ver si nos puedes enseñar al gatito este. Fíjate que nuestra compañera Laura Ceballos muchas veces se le suben los gatos así. Los míos no, porque estoy en un sótano, no dejo que vengan aquí porque lo destruirían. Son muy traviesas mis gatitas, pero uno de estos días nos compartes una foto de tus gatitos. Sí, claro, próximamente va a estar en adopción la gatita también, porque no me puedo quedar, pero ya, a ver si encuentro un hogar para ella pronto, y ya también les presumo algunas fotos de ella. Y bueno, agradecerte, Toño, el espacio, muy contenta de compartir mesa con Julián, muy agradecida también de estar aquí en Sin Censura con toda su audiencia, y bueno, me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Muchísimas gracias a Sofía, muchísimas gracias a Julián, grandes analistas aquí en Sin Censura. Y bueno, mire, usted lo sabe perfectamente, le equipo que nos grabe con el periodista que considero puede hacer el mejor análisis hasta el momento sobre lo que va en este juicio de Genaro García Luna, también escritor, también periodista, se lo digo yo a usted, Francisco Cruz, autor de una serie de libros en los que precisamente se exhibe a Genaro García Luna. Te saludo primero con mucho gusto, querido Paco, ¿cómo te va? Toño, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Mira, parece de pronto que en el juicio de Genaro García no ha pasado nada, ¿no? Pero ha pasado mucho más de lo que parece, más allá de que tengamos una prensa tradicional que edulcora las cosas, las hace rositas, las pone bonito para presentar a Genaro García Luna como un hombre inocente, dulce, amoroso, suave. Pues claro, ¿no? Esa prensa siempre estuvo comiendo de su mano, esa prensa lo tuvo siempre ahí, pero no, mira, Toño, han pasado cosas importantes en el juicio, y solo llevamos importantes a un testigo, pero mira, se han abierto, Toño, muchas, algunas venas que pueden ser fundamentales, si no para el caso, para este país, para México. ¿Por qué? Porque mira, cuando ellos deslizan, que ya hablamos de la comunidad judía, cuando ellos deslizan que puede haber un personaje de la comunidad judía, pues sí, claro, nos remite a Eduardo Margolis, que tenía nexos con el Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, uno de los más importantes en el mundo, y que recuerda que se dedica a espionaje, contraespionaje, y que pudieron haber
triangulado contratos para la compra de equipo de espionaje para espiar a periodistas, a políticos, a policías. Ciertamente eso sí, pero no, mira, abre venas así bien peligrosas porque pues eso nos muestra que hay exagentes del Mossad en México, que hay una mafia de Israel que opera en México. Y si eso lo vamos añadiendo, por ejemplo, mira, ayer declaró un tipo, un pandillero de Nueva York y Chicago, de una banda que se llama Los Trinitarios. Si lo decimos así, nada, bueno, pues hicieron negocios con el cártel de Sinaloa y por lo tanto saben cómo se trasladaba la droga de Culiacán, de Sinaloa a Nueva York. Pero no, mira, la cosa es mucho más grave porque Los Trinitarios es una banda que tiene conexiones en Europa. Y entonces, si vamos atando cabos, entendemos cuáles son y cuáles pueden ser las conexiones del cártel de Sinaloa, en no solo en Estados Unidos, sino en Europa. ¿Cómo trasladan? Y luego lo llevas a la comunidad judía, pues tenemos que Genaro García Luna y Felipe Calderón apoyaron, formaron y controlaron a un cártel que tiene extensiones en todo el mundo, Toño, y extensiones documentadas. Sí, entonces, para mí, mira, esos son casos así que de pronto no se ven y que la prensa en México tradicional, de Televisa al que tú quieras, trata de esconder o que no quiere analizar. Pero si lo vemos con mucho cuidado y vamos viendo los puntitos, esos casos representan lo que es el imperio del narcotráfico que crearon Genaro García Luna y Felipe Calderón, Toño. No, en definitiva, y hay algo que a mí me deja con un muy mal sabor de boca. De hecho, le voy a pedir al equipo que nos grabe con esto, querido Paco. Periodistas como tú, así como Anabel Hernández, como Jesús Lemus, una gran cantidad de periodistas han presentado pruebas con todo el rigor periodístico sobre los presuntos vínculos, hay que decirlo así, porque pues así lo están manejando, pero sobre los presuntos vínculos entre Genaro García Luna y el crimen organizado. Han habido declaraciones muy, muy fuertes aquí y allá. Y hace unos momentos analizábamos cómo es que lo siguen defendiendo personajes como Raimundo Riva Palacio, Leo Zuckerman, y como bien lo mencionas tú, están intentando endulcorar en la prensa mexicana a Genaro García Luna. Lo quieren poner como un padre de familia, amoroso, trabajador, como un oficial de policía, ¿no? Así se lo quieren plantear al público. Y él nos decía algo muy importante, que hagan lo que hagan, los fiscales están dirigiéndose no solo al pueblo de los Estados Unidos, sino a lo que es el jurado. Sin embargo, hay algo que quiero platicar contigo que a mí me dejó muy preocupado, la verdad. Hoy se pospone el juicio hasta el lunes porque uno de los jurados le pidió al juez Brian Cogan que le permitiera asistir a un juego de los Celtics de Boston. Quedó para el anecdotario, ¿no? Y a mí eso me hizo pues pensar de más. Se supone que en este tipo de procesos tiene que estar el jurado, insisto, la palabra suena fuerte, pero es en un sentido positivo de la palabra. El jurado tiene que estar secuestrado y no tiene que tener contacto con nadie más para protegerlos y para que pues no decidan con evidencia que no es relevante al caso. Eso me deja a mí la preocupación, porque esos medios de comunicación que endulcoran a Genaro García Luna podrían estar penetrando también en ese jurado en estos momentos. Acá en Estados Unidos siguen presumiendo su inocencia. Claro, existe el racismo del que nos hablaba ayer Jaime Hernández, pero pues ¿tú no crees que a lo mejor en ese juicio de los Celtics de Boston, en uno de los cuartos, se le acerque alguien al jurado con un hot dog y le diga, oiga, le traje este hot dog, fíjese que Genaro, no, pues así puede ser, no pueden ser influidos, ¿cómo ves, querido Paco? Mira, Toño, lo interesante y a que a mí me en ocasiones incluso me fascina de los juicios por jurado popular, es justamente esto que pasa, que el juicio se vive en varias partes. Uno, el escenario de las narrativas. Ver que, por ejemplo, la prensa de México, esa prensa tradicional que apoyó siempre a Genaro, que lo promovió, que lo quería como presidente de la República, lo va a seguir defendiendo y va a armar una narrativa según sus intereses y lo que conviene a su patrón, porque era su patrón, ¿sí? Va a armar una narrativa
de esas bonitas. Entonces, lo interesante es que eso arma una narrativa, luego hay otro grupo de periodistas que arma otra narrativa, qué es lo que está pasando ahí adentro, y que se desprende porque no hay intereses, y luego está la narrativa de los fiscales, ¿sí? No tanto de la defensa, porque recuerda, el trabajo de la defensa es tumbar cualquier cosa que digan los fiscales, o que los fiscales le hagan o le saquen a sus testigos, ¿sí? Esa es una narrativa bien poderosa porque tienen un lenguaje especializado. Entonces, la defensa pues va a hacer lo que sea, recuerda. Entonces, los dos, mira, mientras nosotros afuera armamos narrativas diferentes, allá adentro viven otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver, recuerda, primero con lo que el juez esté viendo. Sí, seguramente necesitaban un respiro. Te digo, parece que no ha pasado nada, pero las declaraciones, los señalamientos del grande son muy poderosos porque desnudan y hacen ver cómo se crean las cadenas de complicidad en México desde la presidencia de la República. Entonces, seguramente los jurados también necesitan un poco analizar y los fiscales rearmar su caso y la defensa lo mismo, ¿eh? Eso es lo fascinante, Toño, que nos da pie, mira, para estar aquí, que eso no pasó con el Chapo. El Chapo ya sabíamos que iba a ser seguidito. Ya, hay que recordarlo. Es un criminal, sí, pero era un criminal con licencia. Sí, con licencia para matar, un asesino a sangre fría, sí, pero que tiene los secretos de la inteligencia de mexicana, tiene los secretos de Estado de 12 años y otros 6, los de Peña, por abajo del agua. Que eso, mira, yo sé que no se va a tocar lo del dinero, pero los nexos del crimen organizado seguramente que se van a tocar. Entonces, Toño, eso lo hace fascinante, que nos da pie para pensar en todo eso, pero que debe Ya, como que se nos fue un poco la internet, seguramente que me están escuchando, ¿verdad, Toño? Entonces, mira, yo digo que eso es lo que hace atractivo e interesante a un juicio de esta naturaleza, Toño. Entonces, eso lo hace atractivo, Toño, lo hace fascinante, lo hace que nos meta en un tema del crimen organizado, sin meternos al crimen organizado, nos hace armar teorías de conspiración, nos hace armar toda clase de escenarios que de pronto te digo, parece que vemos, mira, va a tener el fiscal varios días, porque ya conoció, por fin, conoció cómo trabaja y cómo opera el abogado principal defensor del equipo de Genaro García Luna, y vimos detalles curiosos que nos contaba Vicente, por ejemplo, cómo finalmente el abogado no le pudo tender una trampa a el grande. Imagínate qué va a pasar cuando pasen testigos del tamaño de Edgar Beitia, que es un personaje preparado, estudiado, criminal igual que García Luna, pero que sabe cómo moverse, sabe cómo defenderse y que está tan preparado como la defensa, ¿eh? Entonces imagínate qué va a pasar cuando pasen personajes como Dámaso López, si lo llevan al estrado, ese todavía no se sabe, pero personajes que estuvieron dentro del sistema. Beitia fue fiscal general en Nayarit, Dámaso López fue un funcionario muy importante en el sistema penitenciario y recuerda, tiene todos los informes sobre la primera fuga o la primera gran fuga del Chapo Guzmán del penal de Puente Grande. Entonces yo quiero ver cómo o qué plan va a tener la defensa cuando se enfrente a estos hombres que conocen el sistema por dentro, que tuvieron tratos directos con Genaro García Luna, o imagínate, cuando pase el rey Zambada, hermano verdaderamente del capo de capos,
el Mayo Zambada, que le entregó 8 millones de dólares de mano a Genaro García Luna, Toño. Entonces, lo bonito de esto y estos espacios nos dan chance o nos dan oportunidad de analizar y de ver y de insistirle a la gente. No importa lo que diga aquella prensa que comió de la mano de Genaro García Luna, de Felipe Calderón, de jueces y magistrados corruptos, de ministros o de militares. Lo que importa es lo que están haciendo los fiscales adentro del juzgado. Tenemos que seguir qué palabras usan, a qué jurados, mira, se dirigen. Yo sé que los periodistas seguramente lo están haciendo, porque finalmente pasa en ocasiones como lo vemos en las películas, Toño, ¿sí? Que hay un jurado que es el más listo, que es el más vivo y que es el que va a decidir el futuro, en este caso de Genaro García Luna. Pues ojalá no sea el que se fue al partido de los Celtics, mi querido Paco, pero oiga, y le quiero ofrecer una disculpa tanto a Paco como a usted. Por alguna razón, el sistema nos sacó a todo el equipo de Sin Censura, ¿eh? Nos sacó a todos y nos regresamos de inmediato, dejaron ahí solito el pobre Paco, pero regresamos de inmediato con este comentario que nos daba hace unos momentos. Y bueno, ¿qué te parece que seguimos con la conversación, querido Paco? Ok, todavía una situación que tenemos que plantear contigo. Le pido al equipo que nos grabe. Hoy el presidente López Obrador menciona algo muy interesante, que va a cambiar la protesta de la ultraderecha en México, de los conservadores que se oponen a su gobierno, y que ahora en lugar de marchar a favor del INE, asegurando que el INE no se toca, van a marchar, pero a favor de Genaro García Luna, asegurando que van a tener esa consigna. Genaro García Luna no se toca, ¿no? Y es que eso es lo que yo te con lo que quería ampliar un poco contigo. Ayer no nos dio más tiempo de entrar en esa situación. Ahora que estamos hablando de los medios de comunicación, hay que también pensar en las esferas del poder que cobijaron hasta cierto punto a ese hombre que tú dices tenía licencia para matar, haciendo el paréntesis, por cierto, de que él se creía James Bond. Admiraba a James Bond, veía las películas de James Bond. Hay una película que se llama Licencia para Matar, ¿no? James Bond. Tenían carta blanca, ¿no? Los agentes. Bueno, están cobijándolo, tanto medios como poderosos, a Genaro García Luna. Pero creo que en algún momento tendrían ellos que hacerse los desentendidos. Tú lo has dicho una y otra vez, no van a decidir ellos esta vez. No va a decidir Televisa, TV Azteca, no va a decidir Loret de Mola, no va a decidir Claudio X González, va a decidir un jurado acá en los Estados Unidos, Paco. Toño, pero mira, esto puede ser una bomba que les estalle en las manos, ¿eh? Que les estalle en las manos a Claudio X González, a quienes lo defiendan. Pero recuerda, y eso nos debe quedar muy claro, ¿por qué lo defienden? Porque la cadena de complicidades del crimen organizado, no solo del narco, es muy amplia. El PAN es un partido criminal. Sí, ya hay que ver todos los lazos que tienen, pero imagínate si hay un cártel que se controla desde Los Pinos por 2 sexenios a través del hombre que maneja la inteligencia, pues quiere decir que hay un grupo muy grande de políticos del PAN y de políticos del PRI, que eso ya sabíamos, involucrados en las complicidades con Genaro García Luna. No solo narcotráfico, hay el huachicol, hay extorsión, hay trata de blancas, hay tráfico de personas o de seres humanos, como lo llaman. Es decir, hay negocios alternos a toda la criminalidad en la que están involucrados, en la que están involucradas las cúpulas del PRI, del PAN. Entonces, no, tienen que buscar, pero cómo defender a ese hombre, a ese hombre que querían en la presidencia. Bueno, y mira, yo digo, lo querían en la presidencia, ahí está la prueba. Es decir, en el momento que se pongan todos son Genaro, mira, es una bomba que les puede estallar en las manos. Empezando, y lo he señalado claramente, lo hemos dicho en Sin Censura, ¿por quién? Por Margarita Zavala Gómez del Campo. Recuerda que después de que dejan la presidencia de la República los Calderón Zavala, Genaro García Luna se mantiene colaborando con Margarita Zavala. Él es el eje para la campaña presidencial independiente de Margarita. Él era el eje del trabajo, de los trabajos de inteligencia para el partido que quería formar Margarita.
Entonces, imagínate, pues esto les va a estallar, pero lo que es claro es que nos da una muestra de lo que es la criminalidad adentro del PAN. Y podemos decir, si es eso, si lo hacen, pues el PAN es un partido de criminales. Y el PRI, bueno, pues ya lo sabíamos, históricamente ha sido un partido de criminales, de pillos y de corruptos. Bueno, pues una protección de ese nivel a Genaro García Luna, cuando hay pruebas, cuando hay evidencias de que es un criminal que nació criminal, no, eso es, no, nos muestra solo eso. El PAN es un partido de criminales y el PRI se suma a eso también. No, y quedó muy claro, creo que desde el principio, desde los inicios del Partido Acción Nacional, cómo han sido exhibidos por sus vínculos a los anarquistas, por sus vínculos a los fascistas españoles, por sus vínculos incluso al Partido Nacional Socialista, se habla, ¿no?, de esto desde el principio del PAN. Por supuesto que son un partido muy violento y pues no sé si yo no sabría decir si criminal, pero de que son violentos y fascistas, eso ha quedado claro desde el principio. Y mi querido Paco, pues te agradezco por supuesto que nos hayas apoyado con este análisis ante una semana muy interesante por el juicio de Genaro García Luna. Nos seguiremos conectando contigo, van a seguir las declaraciones como las del presidente de hoy. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Toño, pues mira, recuerda, va a venir lo bueno. Vienen los testigos que verdaderamente saben, igual que el grande. Arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Toño. Y nos espera ese juicio para darnos un buen rato. En definitiva, nos lo vamos a pasar bomba. Todos vemos, miren, aquí en los medios de comunicación independientes, aquí sí vamos a hablar de eso, lo ha visto usted, y por eso es que seguimos con nuestros invitados. Muchas gracias, querido Paco. Toño, muchas gracias, un abrazo y ya estamos en contacto. Saludos a todos. Y mire, precisamente por eso. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.